sacar el short, esto va a ser un nuevo vídeo y chavales, chavalas, Emilio ha vuelto. Mi primo ha vuelto a Fortnite y hoy chicos vamos a tener que jugar a un minijuego que es el primero que he jugado de este estilo, rollo roleplay. Emilio y yo seremos dos presos de una cárcel, la cual está custodiada por un policía que bueno, tenemos que manejarlo a nuestro gusto porque yo, Batman, y Emilio, Deadpool, tenemos que escapar de la cárcel. Tenemos que escapar de la cárcel intentando engañar al policía, intentando pues completar el puzzle del mapa, y creo que va a molar muchísimo. Si veo que gusta mucho este vídeo, si veo que este vídeo tiene mucho, mucho apoyo, haré más vídeos de este rollo con mapas así porque creo que pueden molar mucho. Podría decirse que es rollo Fortnite roleplay. Emilio es muy bueno en eso, así que espero que os guste mucho. Suscribirse, código el Churches en la tienda de Fortnite, ya lo sabéis. Y chicos, estoy con Emilio en una cárcel. El policía versus dos presos. ¡Bueno! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Caleto! ¿Qué pasa? Emilio, que de tiempo. La gente ya te estaba diciendo que dónde estaba. Estamos en la cárcel, Emilio. En la cárcel me han metido. A ver, Emilio, estamos en la cárcel, ¿vale? Estamos en la cárcel de Fortnite y hay aquí un policía. ¡Policía! Dime. ¿Por qué nos han metido aquí, policía? Si yo soy Batman, soy un superhéroe, hombre. Delitos contra la seguridad civil. A ver, tú sabes que yo voy a escapar de esta cárcel, ¿no? Policía. Inténtalo. Inténtalo, me va a decir tú. Inténtalo, me va a decir tú. ¡Dale, dale! A ver un momento. Tú aquí no nos puedes tener sin nuestros derechos. Tú tienes que darnos derecho a comer, derecho a salir al patio, derecho a ducharnos. Pero venga. Yo quiero comer. Uf, vamos al patio. Es buena gente, Emilio. Corre, ahora, pégale. ¡Hostia! No, vale, perdón. ¿Ya? ¿Así? ¿De primera? Perdón, policía. No creo. Es que tengo hambre y tengo el tenedor y el cuchillo. Serían las justas, ¿eh? Tranquilo, calmo, tranquilo. Señor policía, es que mira, tengo el cuchillo y el tenedor porque como vamos a ir a comer, pues yo estaba preparado, tío. Tranquilo, venga, tranquilo. Al patio. Son de plástico, ¿no? Que no quiere comer, tío, que quiere que vaya a patio. Venga, para el patio. Es que tenemos que jugar, ¿no? Su pelota. Voy a hacer una cosa. La pelota. ¿Qué? Yo, se ha ido. Emilio. A ver, pafa. Emilio. Yo llevo semanas cavando un túnel, ¿vale? En celda. Entonces, te tengo que salvar, ¿vale? Vale. Necesito algo de metal punzante para terminar ya el túnel. Venga, yo lo voy a buscar por aquí, ¿vale? Busca por aquí. Yo qué sé, ¿me puedo llevar la canasta o algo? Es que, ten cuidado, si viene el policía y nos pilla con la mano en la maza, ¿eh? No, yo voy a hacer Wonder Bomb, hecho. Es que yo, a ver. ¡Ay, mira cómo jugamos! ¡Mira cómo jugamos! ¡Hostia! ¡Pásala, Carlos! Mira, Emilio, esta pelota no entra ahí ni de coña, ¿eh? En ese agujero. No me jodas. ¡Mira, Emilio! ¡A por ello! ¡Mira, Carlos, toma! Haciendo me gusta. ¿Qué? Ahora vengo. Mira, una lata. ¿Una lata? ¿Una lata? ¿Puedo cogerla para salvar a alguien después? Sí, efectivamente. Vale, repilla. Vale, esto es algo punzante. Es que los cubiertos estos que tengo en la mano son de plástico, no me sirve. Bueno, voy a tirar la pelotita. Yo ya me aburrido de jugar a la pelotita, Emilio. A ver. Estoy cansado, me voy a sentar un ratito. ¡Vámonos! ¡Policía! ¡Policía, estoy aburrido aquí, eh! Está aburrido. Me quiero jugar más, El Deadpool está aburrido, Emilio está aburrido. No, me quiero ir ya de aquí. Tengo sueño. No, me ha entrado sueño. Tenemos sueño un poco. No sueño ahora mismo, ¿eh? ¿No podemos dormir ya? Es de noche, cojones. Mira arriba, policía. ¿No ves estrellas? De noche, tío. Me estás haciendo aquí de noche. Mira. A dormir. Mira cómo se estira. Vamos a dormir ya. Vale, tranquilo. Vale, el policía es muy agresivo usted, ¿eh? El policía te pega un poquito, ¿eh? Hombre, las tonterías las justas. Es muy agresivo usted. Oye, tú. A tu celda. Perdón, me he equivocado. Me he equivocado, es que tengo mucho sueño y... ¿Tú sabes quién es Deadpool? Deadpool es un tío muy... Bueno, me voy a dormir, anda, deja de dormir. Yo voy a dormir también. Venga, a dormir. Pero yo no quiero tu presencia aquí, policía. Demasiado tengo con estar en una celda entre barrotes. Hombre, estoy viendo tanto rato. Yo voy a darle a jugar un poquito. Hombre, ¿tú qué te piensas? ¿Que quiero verte la cara? Yo me voy a mi zona de descanso. Tranquilo. Has ido a su área de descanso, Emilio. Emilio. Vale. Estoy durmiendo, Emilio, lo tengo. Emilio. ¿Qué pasa, Emilio?
¿Ves que en tu habitación hay como un cuadro? Sí. Vale. La lata la necesito aquí para hacerte el boquete. Emilio, ven. ¿Ya me ha hecho el boquete? ¡Emilio! ¡Caldo! Vale, tenemos esto, pero claro, el policía no se puede enterar. Es de noche ahora mismo. Es de noche ahora mismo. Mira, por aquí se va a la cafetería, ¿vale? Y por el otro lado tenemos otro túnel con los conductos de ventilación. Esto el policía no sabe nada, ¿eh? Esto va. ¿Lo has hecho tú? ¿Cuándo lo has hecho tú? Al techo. Esto llevo ya meses, Emilio. Meses. Pico y pala, pico y pala, pico y pala. Mira. Oh. A ver, esto es. Uf, el techado. Emilio, yo no puedo pasar, ¿eh? ¿No ha podido pasar? ¿Qué va? Hostia, pues me quedan en el ahora, tesoro. Ahora. Me quedan en el tesoro. Emilio. ¿Tú qué? Mira. Cuidadito mira, con las cámaras, ¿eh? Las luces. Mira, apago las luces. El policía apaga la apaga, apaga. Mira, que aquí están los focos, mira. A ver. Apaga. Vale. He apagado los focos, ¿eh? Podemos salir. ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate, el policía, tú. El policía, ¿cómo se vuelve? ¿Cómo se vuelve? ¿Por dónde era? ¿Por dónde hemos salido? Por la puerta, yo que sé, yo he visto al policía salir del esto. Habrá ido al baño o algo. A ver, por aquí, Emilio. Por aquí tiene que ser. A ver. Voy para allá, Galo. ¿Dónde por aquí? ¡Ah! ¡Esto es un gimnasio, Emilio! Espero que el policía. ¡Hostia! Carlos, me la voy a jugar. Me voy a tirar por ahí, por la puerta, ¿eh? ¡Ay, pero no voy a poder entrar! Emilio, estoy. La he liado, ¿eh? Yo la he liado, ¿eh? Emilio. ¿Qué pasa, Carlos? Tenemos que volver a la celda porque. Mira. Está paseando por ahí. Bueno. Ven. Aquí, rápido, ¿eh? ¡Ay! Se me ha abierto esto. ¡Corre! ¡Hostia! Opa. Vale. Mira. Emilio, le vamos a decir que se ha dejado las puertas abiertas y que nosotros no hemos hecho nada porque somos unos presos muy buenos. Vale, me gusta. Me voy a poner aquí sentado. Líala, da golpe. ¿La lío? Vale. ¡Policía! 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 ¡A ver! ¡Policía! ¡Mira dónde estamos, eh! ¡A grafita, Deadpool! ¡A grafiti! ¡Casi fuera, vengo para adentro! Mira, que sepa que te ha dejado. Vale. Espera, que sepa que te ha dejado la celda abierta, señor policía. Y nosotros hemos estado aquí y no hemos hecho nada. ¿Entiendes? Para que sepa que somos unos presos muy buenos. Somos unos presos. Muy bien. Venga, de nada, ¿eh? Venga, de nada. Vale. Se ha dormido. ¡Me cierra la puerta! ¡Se ha dormido! ¡Eh! ¡Después! ¡Ay! No, nadie escapa. Venga, el entorro. Oh, ¡ay! Tú vete a dormir, que me caen. Oh. ¡Uf! ¡Hazlo! Emilio. ¿Qué pasa? Apagado las luces del patio, Me voy a quedar yo aquí. ¿Te va a quedar tú ahí? Vale. Entonces, yo estoy yendo a la cafetería, Vale. No sé qué me encuentro aquí. ¿Cómo? ¿Y se asoma? ¿Está asomando? Ha abierto la puerta, Pero. Vale, pero estoy aquí, Vale, esto es una especie de cafetería. Voy a salir fuera para ver qué más cosas podemos sacar aquí, ¿vale? Vale, me parece bien. Esperemos no encontrármelo, vale. Esto es lo de la celda. Vale. Voy a la torre de vigilancia, ¿vale, Emilio? Vale. Mira, aquí está la puerta. La puerta principal que tenemos que no, eso hay que petarlo, Por donde tenemos que salir. Tenemos que petarlo, Emilio. Tenemos que encontrar eso un lo misil. Tenemos que petar, quiero salir de aquí ya. Vale. Emilio, estoy en la torre de vigilancia, No veo al poli. Vale. A ver aquí qué hay. He encontrado. Yo estoy dormidísimo, Si solo pudiera subir ahí arriba, o sea, conseguir algo para subir ahí arriba. Vale, Emilio, necesitamos alguna caja o algo para subirnos aquí. Vale, tenemos que mirar en la zona de reparto de. ¿Sí? Del restaurante. Vale, en la cafetería. Puede ser, Vale. Vamos aquí. A ver. ¡Ay! ¡Hay caja, Emilio! Pero esto. Está cerrada la puerta, Está cerrada la puerta. No puedo escaparme. Pero Emilio, he encontrado caja, He encontrado caja y un pequeñín. Emilio, mira. Ojo, voy para allá, Toma. ¡Ojo! Vale, pequeñín, Coge pequeñín. Porque mañana tendremos que ir a comer, ¿vale? Y. Sí. ¿Vale? Vale, necesitamos la caja. Vale, la caja, Emilio, antes de volver a la celda. Antes de volver a la celda, voy a ponerla donde debería de estar, ¿vale? Vale. Emilio, tengo que volver a la torre de vigilancia, ¿vale?
Vale, yo me voy a la celda, ¿eh? Vete a la celda. Ve al poli dando vuelta. Escóndete, escóndete, que la lío, que la lío. Ve, líala, líala. ¡Policía, policía! ¡Policía, por favor! ¿Puedes venir? ¡Policía! A ver qué pasa. Por favor, ven para acá. ¿Dónde estás? Aquí, hola. Dime. Mira, que no puedo dormir, tío. ¿Y qué quieres que le haga? ¿Tú qué me aconsejas hacer? Si quieres te canto una nana. Uff, me gusta. Me voy a sentar. Cántame. Venga. Anda, que te cántame. Cante tu madre. No, 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 quiero que me cante. Policía, policía, por favor, ¿puedes venir? Policía, ven. No te vayas para allá, ven. Dime. Que no puedo dormir, tío. No. Cántame, cántame un poquito. Solo un poco, va. Un poquito. Venga. Yo no le canto a los presos. Da, no, un poquito. Más de eso, si me canto. ¡Callarse ya, tío! ¡Que quiero dormir! Te voy a tu compañero, venga. ¡Qué pesado el policía este, Quillo! ¡Que no me deja dormir! ¡Estamos en nuestra celda tranquilito! ¡Déjanos ya! Pues nada, voy a hacer un truñato. Por lo menos. A ver si me duermo. Emilio, tengo la caja en la posición. ¿La has conseguido? Tengo la caja en la posición. ¿Vale? Mañana tenemos que ir a comer. ¿Vale? Bien, tenemos que comer. Entonces, hombre, como siempre. Tú lo dicha irá, iré a la otra torre de control, porque ahí es donde guardan las llaves, ¿vale? Vale, vale. Entonces, conseguiré la llave de su guarida, ¿vale? De donde él descansa. Vale. Y ahí sí, podremos conseguir el lanzacohete, ¿vale? Que es su arma secreta. ¿Ok? Vale. Me gusta, ¿eh? Venga, venga. A dormir, Emilio. Y hasta mañana. Hasta mañana. ¡Oh! ¡Policía! Que ya es por la mañana, a desayunar. A desayunar. Come, come, queremos comer. Queremos comer. Venga, todo el mundo despierto. Venga, come. Tanto dormir. Emilio, despierta, cojones, tanto dormir. Este no sé. Madre mía. Tú. ¿Y yo? Venga. Es que ya estuviste ahí. Yo, estuviste un poquito, ¿no? Estuviste haciendo mucho ruido, tío. Venga, llévanos a la cafetería, que todavía no la hemos visto. Guiño, quiero comer. A la cafetería. Uy, esta puerta que está abierta. Da igual. Oye, tú. Nada. Es que tenemos hambre. A ver si había algo ahí. A comer. Nada más que tenemos pimiento. Pimentito bueno. Yo, este pescado está crudo, señor policía. ¿Este pescado? Eso no me gusta, policía. ¿Qué es esta cocina? ¿Esto es un robo? ¿Tú crees que esto es normal? Emilio, explícale a este. Es que, madre mía. A ver, Emilio, esto lo vi yo antes, ¿vale? Vale, mira, esto, ¿vale? Si le das aquí, el congelador se romperá. Entonces vamos a distraerlo con eso, ¿vale? Vale. Y yo, mientras, voy a hacer como lo que como. Vale, tú sal por la puerta, ¿eh? Pártelo. ¡Ay! ¡Ay, el hielo! ¡Ay! ¡Policía, por favor, puede venir! ¡Ay! ¡Policía, que le ha pasado a mi compañero de celda! ¡Que le ha pasado a mi compañero de celda! ¿Qué hace? ¿Esto qué es? ¡Que venía un poquito para refresco! ¡Venga, para la cafetería, que hombre! ¡Que se ha roto! ¿Y tú qué coño haces aquí? ¡Ah, por un cubito para mi Coca-Cola! ¿Yo? ¡Venga! ¡Es que no puede ser, tío! ¡Que esto no es tu casa, hombre! No, quédate ahí un ratito. ¡Ay, Dios! Voy a tener que arreglar esto. Si es que... Yo estoy aquí, ¿eh? ¡Uy, mira! Un perrito caliente aquí. No. ¿Esta comida qué, tío? ¿Me lo explica? La comida. ¿Quién hace esta comida? Explícamelo. Venga. A ver, chicos. ¿Quién hace esta comida? ¿Qué ha pasado? No, porque no me gusta la comida. No me gusta. Es que la haya liado y esté en la cárcel, pero. ¿Esta comida? ¿Quién la hace? ¿De dónde viene? Comida de preso. Comida de preso, pero es que mira cómo le están dando las orejas. Mírame, por favor. Mírame. Mírame. Pues venga, a dar una duchita. Una duchita. A estas horas. Mira. Bueno, una duchita, Emilio. Una duchita. En verdad no tengo que dar una duchita. Sí, Emilio, es que mírame. Motivadísimo para la ducha. Va todo rápido, ¿eh?
Muy motivadísimo. ¿Dónde, dónde están las duchas? Porque llevamos aquí meses y todavía no he visto las duchas, la verdad. Aquí. Ay, por aquí. Huelo, huelo patio, a culo de mono, la verdad. A ver, ¿dónde está la duchas? El traje ya. Vamos. ¿Esto qué es, señor policía? ¿Esto qué es? ¿Tu guarida? ¿Aquí qué guarda usted? ¿Qué es? ¿No puedo entrar, señor? No será guarida, ¿no? No será hecha, ¿no? No, no. Venga, hazla ahí, hombre. Uy. Mira, mira. Oye, echa tu guarida. La ducha. Vale, vale, tranquilo. Tenía las justas, Te relaja, Venga, a ducharse. Oye, señor policía, policía, que estoy con el pene al aire. ¡Fuera! ¿La pirula? Emilio, Carlos, Emilio, Carlos, por favor, mira. Antes había aquí un preso. Creo que es que... ¡Oh! ¡Drain! Fíjate, me cambio. De Drain. Una nota de Drain, A ver. ¡Ole, qué dulcita más rica! El código de la armería es 319, Emilio. 319. El acuérdate, armería, ¿eh? La armería está. 3-1-3-4-9, ¿eh? Acuérdate. ¿Qué? No, 319. 319. 3. Emilio, que me está liando. Emilio, vamos duchando. Yo me estoy duchando, mira, mira cómo me cae la agüita, mira. Ya, ya me he duchado. Ya me he duchado. Me voy a lavar la cara, pero. Ay, lávate la carita, lávate la carita. Ya. Uf, yo me he duchado. Al Emilio no se la ha caído el jabón. Hey. Cógelo, cógelo que no se quiere agachar. No, no, yo no quiero. No, gracias. Yo no. Ahí se cae, tenemos mucho jabón. Vale, ya, bueno, ya nos hemos dado la duchita. ¿Ahora qué, señor policía? ¿Ahora qué? Vale, pues tenéis dos opciones: ir al patio, a vuestra celda. Uf, a dormir. Yo voy a dormir. Yo voy a dormir. ¿Ya tengo, que tengo mucho trabajo que hacer para escapar de la cárcel. Te vas a escapar tú. A ver, policía. Tampoco puede usted deducirlo tan rápido, ¿eh? Oye. O sea, ¡Emilio! ¡Ay! No, Emilio. No, es que. ¿Dónde es que me estaba tirando la pierna? Oye. Pero, señora gente, vamos a ver. Ay, tengo que curar. ¡Ay, por Dios! Señora gente. ¿Qué me ha pegado? Tengo que dormir con él esta noche, ¿me deja? Carlos, ¿qué me ha pegado? ¿Qué me ha pegado? Déjame dormir con él esta noche porque es que mira, ha pegado una paliza. ¿Qué me ha pegado, Carlos? ¿Qué me ha pegado? Necesita un poquito de cariño, ¡Ay, qué me ha pegado! Señor policía, por favor, ve a patrullar, Ve a patrullar. Porque madre mía, ¡Ay, qué me ha pegado! Que seamos los dos únicos que está aquí en la cárcel y nos trate así de esta manera. ¡Y me ha pegado! ¡Y me ha pegado! Claro que la ha pegado. Venga. Vaya usted. No, no quiero verle la cara, policía, por favor. Ay, qué bien. Oh, La he mirado, Emilio, tenemos el código. Vale. Ya iba, Emilio, ya iba a llorar otra vez. Tengo la caja. ¿Te acuerdas que puse la caja en el otro lado? Sí. Vale. Pues ese conducto de ventilación llega a una sala que es la sala del presidente de la cárcel, que ahora mismo no está. Y allí esconderá algo también. Pero antes tenemos que ir a la armería, Emilio. Tenemos que ir a la armería. ¿Vale? ¿A la cafetería? No. Tenemos que ir para acá. Vamos. Tenemos que ir a la armería que está en la guarida, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay, Emilio! Corre. Vale. Mira, aquí está. Aquí está, tengo la llave. Antes conseguí la llave, Emilio. En la torre. ¿Vale? Yo vigilo. ¿Qué pecha, aquí? Emilio, que te ha metido en la basura. Emilio, tengo la torre. La base de control, todo hecho. Vale, el código, ¿cuál era? 3-1-1-4-9. No. Uy, me he equivocado, perdón. Vale. ¡Emilio! ¡Un lanzacohete! Sí, hombre, esto tengo que hacer. ¡Tengo un lanzacohete! Vale, podrás usar este lanzacohete cuando tengas los dos cohetes en la oficina del presidente de la cárcel. Para conseguir eso. Tú sabes dónde está eso, ¿no? Eso ahí no ha ido nadie nunca, Está en la oficina del presidente, obviamente. Y está donde puse la caja. Pero ese hay es que el tranquilizarse, ¿eh? Hay que pensarlo bien, Carlos. Ay, mira, que está ahí. Ay, mira, que está ahí. Cuéntate. Ay, qué. Ay. A ver si no abre la... ¡Uy! ¡No! ¡Emilio, que te ha caído! Perdón. A ver si se mete en su guarida. Y podemos salir de aquí. Y ya vamos nosotros por la ducha. Por el gimnasio. Vale. O por no sé dónde, tío. A ver si abre la celda o algo. ¿Eh?
¿Qué haces todo abierto? Emilio, ¿por qué lo has cerrado? Ah, no, que era yo, cachada. Vente, Emilio. Corre, corre, corre. Ah, no. Me quería quedar. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, Emilio. Madre mía, Emilio, te estamos liando. Yo creo que la estamos liando un poco, ¿eh? Ey, la estamos liando un poco. Yo, vale, yo acceso, creo que... acceso. Ahí está. ¿Cómo te sabe esto, eh? ¿Un ladrón? ¿Bamba? ¿Qué te gusta una noche? ¿Qué te gusta? Yo, a mí es que yo soy de noche, yo soy de noche. Decir, Batman, ¿qué te gusta aparte, una noche? Batman es muy inteligente, tú lo sabes. ¿Sabrás dejar la puerta principal abierta? Que la él se le olvida, ¿eh? Antes hemos entrado por aquí, pero no hay retorno. Tenemos que ir a la cafetería para volver a la celda. Para que al día siguiente, mañana que es miércoles, mañana toca librería. ¿Vale? Así que tú lo distraes en la librería, trae los libros o algo, y yo me intento colar con la caja allí, ¿vale? Que mire cómo puse la caja antes allí. Va. Soy Batman, tengo que saberlo todo. Ah, mira por dónde has ido. Voy para allá. Si es que Batman. Es que claro, Batman es inteligente. Por eres Batman. Pero también necesitamos un Deadpool en la banda para que distraiga al policía. ¿Vale? Es importante. Vale, ya estoy en la celda, Emilio. Vale, voy a cerrar la puerta y no. Y cierra la puerta porque luego sospecha, ¿eh? ¿Cae eso? ¿Un graffiti aquí, Emilio? Está aburrido. Vale, y mira, yo traía adelante, mira. Me estoy revelando. Está bien. Vale, Emilio. Decimos que queremos leer, ¿vale? Que queremos un libro en nuestra vida ahora, ¿vale? Vale. Dos, tres. Necesito un libro para psicología, para mí, ¿eh? Vale. ¡Policía! ¡Ay! ¡Policía! Otra vez, ¿qué pasa? Buenos días. A ver, usted le pegó una paliza, ¿eh? Y él quiere ahora leer a un psicólogo para que le ayude a superar este trauma que usted le ha hecho. Llévanos, vamos, por favor, a la librería. Porque, madre mía, la librería... A ver, vamos, Emilio. Yo te recomiendo el Nunca Digas No Puedo, ¿vale? De Jankin Hoffman. Un librazo de la hostia. ¿El tomo cuál? ¿Uno, dos? El tres. El tres, ah. Ese era bueno, ¿eh? Ahí está. A ver, mira, yo creo que estaba... Empezando a leer, ¿eh? Por aquí. Oye, policía, ¿esto qué es? Leyendo. Policía, ¿esto qué es? Yo quiero entrar aquí, tío. ¿Esto qué es? Aquí están los mejores libros, seguro. Segurísimo. No. Ahí no se puede entrar. ¿Esto qué? ¿Cómo que mira, no? ¿Por qué no? Vámonos, Emilio. Vámonos. Andaré, es un buen libro. Que os voy a quedar tontos. ¡Eh! Mira, podemos poner la tele. ¿Qué película me recomienda? Cadena Perpetua, lo que tenemos nosotros. No, hombre, pero a mí. Emilio, dime. Se ha ido. Necesito entrar a la torre de vigilancia. Vete por ahí. ¿Vale? ¿A la torre de vigilancia? Sí, mira. Yo tengo que ir a esta habitación, ¿vale? Pero claro, está cerrada. Pero hay un conducto de ventilación encima. Entonces, yo voy a subir con lo de la caja de antes, voy a entrar y cuando dé tres picazos en esta pared, vale, ¿vale? Tienes que provocar para que abra esta celda, ¿vale? Esta puerta. Para yo poder salir y que podamos conseguir lo que haya aquí dentro de esta habitación, ¿vale? Vale. Que es lo que necesitamos, bueno, los cohetes, ¿vale? Que nos han dicho antes. Vale, y ya tú vas ahora a entrar ahí y yo te tengo que sacar de ahí. Sí, Emilio. Uf. Tienes que llama la atención en 15 segundos, ¿vale? En 15 segundos. Pero no te va a ver aquí. Vale, le digo que ha ido a mea. Bueno, tú distráelo como si no estuviera. Venga. Ya. ¡Policía! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Este libro! ¡Y este libro está roto! ¡Y ir! ¡Ay! Mira, que he visto aquí un teléfono, por favor, puedes venir. He visto un teléfono, ¿puedo llamar a mi madre? No. ¿Por qué no? Tiene restringida la comunicación con el exterior. ¿No te da pena que lleva aquí 10 años y no puedo llamar a mi madre? Tengo madre, tengo hermana, padre. Bueno, pues como todo el mundo. Ay, no me deja llamarlo, ni una llamadita en 10 años. No. ¿Ah, no? ¿Te parece bonito? Bueno, eso está empezando. No, quiero que me lo explique. No, ahora me lo explica. A ver. ¡Explícamelo! Cuando eres un preso y estás con restricción. ¡10 años! ¡10! 10 años. ¡Ni una llamada en 10 años! ¿Te parece bonito? No, es que no lo entiendo.
Las condenas funcionan así. Pues vaya cárcel en la que me han metido 10 años, que no llama a mi madre, que no me acuerdo de su voz. No sé ni cómo habla ya. Hala, hablo con el juez que te metió. ¿Cómo me cantaba mi madre Fandana de noche? Y tú me dijiste de cantar. Y no me has cantado. Vale. Emilio, estoy dando picazo. Ay, uff. Policía, quiero hablar contigo, tío. Quiero hablar contigo a Perazola. ¿No podemos ir a otro sitio donde tú y yo podamos forjar esta amistad para siempre? No, y tengo que hablar contigo de cosas muy importantes. Que he pillado a mi compañero Batman haciendo cosas malas. Uy. Pero no quiero que se entere. No. Y aquí no me gusta este sitio. Aquí. No sé. ¡Vamos atrás! ¿Qué dices? Que, es que el pescado. El pescado está malísimo. La espina del pescado, ¿no? Malísima. Bien. Mira, por favor, mira, me voy a afectar aquí. ¡No, toma asiento! Toma, no, ponte allí en tu asiento, por favor. A ver. Mira. Yo he visto a Batman con una cara muy mala, ¿eh? No era el mismo de antes. A mí no me... Es buen compañero, pero... ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¿Y esto? ¡Uy! ¡Uy! Uy, ¿este pescado me lo puedo comer? Vale. ¿Para qué quiero pescado? ¡A ver! ¿Vosotros dos qué estáis haciendo aquí? No, nada. No, yo hablando de ti, que va, por Dios. Nunca jamás. De mi mamá, mi amigo. Mira, yo le estamos A ver. De policía, chico. Policía, me ha dado tiempo a leerme el Quijote. ¿Vale? Yo ya creo que tengo suficiente de libro ya, ¿eh? ¿Y qué ponía en la página 43? En la página 43, en un lugar de la mancha. eso lo pone en la página 1. Pero, a ver, mi tío, que eres mi compañero. Ya, sí, mira. Disfrutándolo. Dándolo hoy. Pues ¡vámonos! Vámonos. Policía. Vamos a ver, vámonos de aquí ya. Voy a hablar contigo. Tú no digas nada. Sí, por favor. Sí. Entre nosotros. No digas nada. Venga, vámonos. Vámonos, ¿a dónde vamos? A la celda, venga, a la celda, ole. Yo iré al patio, un ratito. Yo. Sí, oye, ¿qué le da? Oye. ¿Qué tal si crees? ¿Qué tal si crees? No, ya no éramos amigos. Una cosa es que hable contigo y otra que sea tu amigo. A escuchar pescado. ¿Te enteras? Es que por más que lo como, es que están viejas de malo, tío. A ver, Deadpool. Nah, vamos a jugar un ratito a la pelota, anda. Vale, me gusta. La pelota. Vamos a jugar al básquet. Venga, vamos. No me deja. No. ¿No te dejo? No, que me han cerrado aquí. Policía, ¡Que me han cerrado aquí! ¡Que me han cerrado! Que no. Es que no puede ser yo buena gente con él. Yo intentando ser su amigo y no me deja. No me ha dejado salir al patio, me pega. Pero bueno. Sí, está abriendo la puerta. Inhumano. Esto es inhumano. No. Policía, quiero la base de reclamaciones de. La base de reclamaciones. ¡Fuera! Emilio, mira lo que tengo. ¿La has conseguido? Con tres cohetes. Vale, el siguiente paso, Emilio. ¿Ves ahí este satélite? ¡Ojo! Sí. Tengo que volarlo. ¿Y cómo lo va a volar? Se va a escuchar la explosión desde la otra cárcel del otro estado. Ya. Pero. No sé, podemos disimular de casi un pelotazo muy fuerte en la pared. Vale. Que se ha explotado la pelota, la grande. ¿Dónde está? Ahí. Aquí. Que me ve con el misil. Si voy a jugar volado. Vale. Porque esa pelota es grande. Está grande. Y la explosión. Le tenemos que ir del golpe que ha dado con la pared. Emilio, dos. Vale. Tenemos que explotar el satélite para poder partir ya la puerta, que lo haremos esta noche, ¿vale? Uf, me parece fantástico, ¿eh? Yo quiero irme ya de aquí. Vamos, ¡Oh, Dios! ¡Gol! ¡Tío, qué pelota más fuerte! ¡Yeah! ¡Lazo! ¡Vaya pelota! Haciendo. ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? Tío, ¡fuerza! La pelota esta... ¿Qué ha pasado? Ni los balones mi casa, señor policía.
Esto está un viaje duro. Esto suena. ¡Golazo! Hombre, para hacer piernas aquí los presos. Esto está, esto no está muy con... ¿Has escuchado el pelotazo que ha pegado Batman? Esto está muy duro. Vamos a escucharlo. Esto está muy duro, señor policía. Curta, ¿Las quieres escuchar otra vez? No, gracias. Ah, uff, bueno, vale. Bueno, yo ya tengo. Tengo sueño. Ya tengo sueño. Espérate, voy a marcar un gol. ¿Gol? No, no tengo ganas. No tengo ganas. Me arrepentido. No tengo ganas de correr hasta allí. Oh, venga, vale. A ver, espérate un momento. Yo antes de. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Joder, otra vez con mi amigo. Llévame, llévame a... contigo. Ay, Dios. Dios. Hoy va a dormir conmigo, mi amigo. Castigado. Policía. Solo quería darle un abrazo. ¿Vale? Ha sido usted un policía muy bueno. Un aplauso por usted. Y nada. Que no suene esto a despedida. Pero en verdad me estoy despidiendo. Para nada, para nada. Porque me voy a dormir. Me voy a dormir, Muy bien. Me deja dormir con Deadpool esta última noche. O sea, última noche de la semana. Porque es domingo. Bueno. Pero ya sí que sigue la última vez, ¿Seguro? Sería aquí. Vale. ¡El número uno! ¡Vamos! ¡Vámonos, ese policía ahí! ¡Vete ya! Toma por enrollado, cuando quiere, Enrollado, enrolladísimo. Mira, esto lo aprendí el otro día en manualidades. ¡Hostia! ¡Vamos, Lo he partido. Mierda. ¡Ay, que me la ha borrado! ¡Que me la ha borrado! Emilio, mira lo que tengo. No llores, porque hoy es tu último día. Es que hoy es tu último día en esta cárcel. Y va a poder ver a tu madre. Va a poder ver a tu madre. Venga, va. Vámonos. Emilio. La puerta principal. El poli. Vale, cuando entra a la habitación, salimos. Vale, ¡Vámonos! ¿Y mis cámaras? ¡Ay, las cámaras dice! ¡Las cámaras dice! ¡Vámonos! Las cámaras las he partido con el satélite. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Emilio! ¡Carlo! ¡Pum! ¡Ay, que no se porte! ¡Ay, eso qué es! ¡Ahora! ¡Emilio! ¡Policía! ¡Vámonos! ¡Vete! ¡Ay, que no se dispara! ¡Que no se dispara! ¡Que viene! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Hemos escapado! Hola, guapa. Hola, ¿qué haces aquí? ¡Emilio! Hola, Emilio, te ha vuelto loco mucho tiempo en la cárcel. Hola, guapa. Mucho tiempo en la cárcel, te ha vuelto loco. ¡Emilio, somos náufragos en la isla desierta! ¡Vamos! Lo hemos conseguido, Me he cagado, me he visto muerto, Emilio. Yo también. Cuando he empezado a disparar ahí, digo, ya está. ¿Por qué? ¡Emilio! ¡Wilson! ¡Tenemos a Wilson! ¡Wilson! ¡Ay, Wilson! Emilio, mírame. Ahora tenemos que sobrevivir de esta isla desierta. En algún día sobreviviremos. ¿Vale? Día. Pero hemos escapado de la cárcel en este policía versus ladrones. Muy guapo. Así que, chavales, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Ahí está, Emilio y Tito Church han escapado de la cárcel de ese policía que era Lucas. Lucas, un saludo. ¡Ey! hemos burlado la seguridad de la cárcel y hemos conseguido salir de ella. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en la próxima.